Roberto Medio por comunicar este mensaje. Muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Vanessa Fernández Rodríguez. Hacerles una cordial invitación para que asistan a la elección de la reina de las fiestas patronales Colonia La Constancia número 2. Este evento se llevará a cabo el 2 de agosto a las 6 p.m. y agradecer a los medios por transmitir este mensaje. Muchas gracias. Mi nombre es Santa María Castro. Les hago la atenta invitación para la elección de la reina el día 2 de agosto en Colonia La Constancia número 2 y agradecer a los medios. Gracias. Este 2 de agosto a las 6 p.m. ya que se llevará a cabo la elección de la reina de las fiestas patronales. Por favor, tengan todos cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Fátima del Carmen Castro Gómez. Esta mañana les hago una invitación para el día 2 de agosto que nos acompañen a la elección de las reinas de las fiestas patronales. Gracias. Primeramente conocer su nombre y su cargo. Muy buenos días, medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, como es Canal 15 de Martín Rubio, Noticias Usulután, RH Digital y la página de Santa María con el Monás Carranza. Invitarles, primeramente Dios, pues, darles gracias a cada uno de ustedes y decirles: mi nombre es José Roberto Jiménez Pidí, desempeño el cargo de secretario de la ADESCO y en esta mañana pues nos enorgullece su presencia. También quiero darle gracias a los padres de familia, a las jóvenes candidatas, que sin la colaboración de ellos pues este evento no puede ser posible. Así es que agradecerle a las muchachas, a las señoritas y a los padres de familia, decirles de que nosotros como directiva estamos haciendo todo lo humanamente posible para montar un evento muy bonito, como tradicionalmente lo venimos haciendo, pero que este año la meta nuestra es superar los años anteriores. Esperamos montar una tarima, un escenario pues lo mejor, bellamente posible, digno de la participación de estas señoritas. Decirles Estamos buscando también patrocinadores para los premios de estas señoritas. Hemos buscado algunos patrocinadores. Está abierta la invitación por si alguien se quiere unir a patrocinar parte del evento, pues aquí los esperamos como directiva de la ADESCO Colonia La Constancia número 2. No me olvido de invitarlos a que este día, martes 2 de agosto, se hagan presente a la elección y coronación de nuestra reina en honor al divino Salvador del mundo, y la segunda finalista va a ser la reina de la ADESCO de Colonia La Constancia. Todos quedan cordialmente invitados. Muchas gracias y les agradezco a todos ustedes. Gracias a todos y no me aburro de decirles muchas gracias y espero tener el apoyo en el desarrollo de las fiestas patronales desde el 1 al 6 de agosto. Caballero, una pregunta antes de finalizar. ¿La entrada será gratis al público en general? Es completamente gratis, como siempre lo hemos venido haciendo. La fiesta es para la comunidad y los que nos acompañen de los lugares vecinos. ¿Exactamente en qué punto estará ubicado el escenario? Frente a la ermita de la colonia. El desfile, mencionaba usted un desfile de carros alegóricos. Sí, el desfile de las carrozas va a salir también del desvío Santedema, como les decía, partiendo sobre el segundo desvío, sobre la carretera Santa Elena, entrando sobre el segundo desvío para culminar acá en lo que es desde la casa comunal. Don Roberto, una pregunta. El desarrollo de las fiestas patronales, ¿será planificado como ADESCO o como Comité Divino Salvador del Mundo, o ambos están coordinando dichas festividades en general? Déjeme decirle, bonita pregunta. Ahorita estamos, gracias a Dios, en coordinación con ADESCO y lo que es el Comité Católico de la Colonia de la Constancia. Estamos trabajando de la mano. Es así como ya estamos en la elaboración del programa. Si gusta, yo les puedo adelantar alguna parte ya de lo que es el evento, por favor. Como les decía, el día primero pues salimos con el correo, partiendo del desvío Santa Elena también, y entrando al segundo desvío para culminar acá el desfile de correo. Posteriormente al desfile de correo tenemos lo que es la elección y coronación de la reina y el rey en honor al divino Salvador del mundo. Esto lo celebramos como Comité Católico en comunidad con toda la comunidad católica. Y posteriormente por la tarde tenemos también lo que es la participación de payasos, piñatas y sorbetes, alegría para todos los niños acá en la casa comunal. En donde también ya para ese día queremos ya decirles que ya tendremos posiblemente lo que es la instalada, las que son las ruedas mecánicas, juegos mecánicos, y ya los puestos pues ya van a estar instalados también, ya que el lunes empezamos a repartir los puestos para que se empiecen a instalar. Luego en la noche posiblemente va a haber una fiesta bailable con una disco completamente gratis. Esto es esfuerzo de lo que es la directiva de ADESCO. De allí, para el día 2, tenemos lo que es en la mañana vamos a ver cómo cubrimos algo con payasos o con piñatas, porque ese día era entrado para lo que es la ADESCO, por lo que es estar en la elaboración del escenario para la elección. Nos quedamos allí con la elección y la coronación de la reina. Para el día 3, desde las 2 de la tarde, vamos a tener así, a grosso modo, después vamos a ver si le agregamos más al programa, vamos a tener piñatas, payasos y alegres juegos aquí con los niños. Entonces, llegamos allí a modo de ver cómo cubrimos en la noche. El día 3 también tenemos una disco, o sea, vamos a tener otra fiesta bailable gracias a a los patrocinadores. Estas fiestas van a ser gracias a unos patrocinadores, tanto la del primero como la del 12. Día 4, también tenemos lo mismo, que hay una ONG que va a patrocinar ese día. Aquí tenemos a la encargada Vicky, que es la encargada de esa ADESCO, que va a venir con juegos recreativos y diferentes actividades a modo de pasar las reglas todo este día. De allí quedamos hasta ahorita con el día 4, y el día 5 le corresponde a la alcaldía municipal. Ellos vienen con diferentes juegos recreativos, piñatas, payasos, el palo encebado, quedan invitados ya para el día 5 a las 3 de la tarde, para que de 3 a 5 pues quedemos allí en este receso para estar con lo que es el palo encebado, y posteriormente a las 5 de la tarde estará Los Alegres de Pertineses, que son patrocinados por RH Digital. Gracias al director de la página, le agradecemos por su colaboración. Luego seguimos con lo que es a las 7 de la noche, lo que es la Santa Vigilia en la ermita, en honor al Divino Salvador del mundo, donde ya quedan todos hermanos católicos, y quienes quieran acompañarnos pues se acerquen. Vamos como ADESCO también de la mano allí. Vamos a preparar el atolito rosado desde temprano para compartirlo con los hermanos que vengan a la vigilia, y ya de una vez nos quedamos a lo que es la serenata al Divino Salvador del mundo, ya el día 6 a las 4 de la mañana. La repartición de alcohol va a empezar a las 3 de la mañana, pero aquí no tenemos los medios para poder salir por la comunidad, sino que aquí en ermita se va a repartir lo que es el atol y la serenata que les va a ir a dar a las niñas ganadoras y a las que han salido. Vamos a cubrir ese espacio. Ya el día 6 por la tarde pues vamos a ver con juegos recreativos, piñatas y payasos, y a las 4:30 de la tarde tentativamente está programado ahorita lo que es la Santa Misa Patronal, en donde quedan todas las comunidades y las poblaciones vecinas. Pues si nos quieren acompañar, aquí les esperamos para que nos acompañen a la Misa Patronal a partir de las 4:30 en adelante. Posteriormente estaremos haciendo el recorrido de lo que es la procesión, en donde saldrá de aquí de la ermita, saldrá aquí por la calera, salimos a lo que es la carretera litoral y incursionamos por la carretera que va hacia Santa Elena a ingresar por el segundo desvío a culminar acá en lo que es la ermita. También deben decirles de que aquí en coordinación con ADESCO y el señor alcalde pues estamos viendo de que hemos solicitado que se nos dé un show de luces a la entrada triunfal del Divino Salvador del mundo. Así que eso es en gran modo lo que es el programa que hasta ahorita se tiene, pero que esto se va a ir enriqueciendo en base salgan patrocinadores que se quieran ir incorporando. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta, como página de la Iglesia Católica, con respecto al evento de la elección de la reina. Para los que tal vez están viendo con los diferentes medios de comunicación, la elección va a ser una elección con los estatutos de jurado calificador bajo simpatía o bajo lineamientos de escrutinio. Déjeme decir, estamos hablando de la elección de la reina. El día 2. Sí. Tenemos un jurado que viene de Usulután, gente que ha participado, que tiene experiencia en lo que es los reinados. Ellos van a venir a hacer la calificación de cada una de las señoritas. Déjenme decirles claramente de que el jurado viene concientizado y está garantizado que viene imparcialmente para que gane la que mejor se desenvuelve. No queremos que después nos tilden de que nosotros hemos inclinado la balanza para X o para Y personas. Entonces los lineamientos serían como simpatía, con un formato de puntuación dependiendo del desenvolvimiento de la candidata en el evento. Ya tenemos los cuadros donde vamos a ir para ir evaluando cada una de las participaciones, que lo que es la presentación, y baile y otras cosas que van a, con el jurado las vamos a discutir, pero sí va a ser. Y van a ganar, déjenme decir que quede claro, van a ganar las dos mejores, una como reina del divino Salvador del mundo y la otra como ADESCO. Así sería lo que es la elección, y porque no queremos que se nos vaya a pintar y perdamos nuestra imagen como ADESCO, que después digan que nosotros hemos hecho el favor a otras personas. Así que mamá, papá quedan conscientes de que nosotros no vamos a traicionar a nadie. Nosotros vamos a dar las líneas al jurado que evalúe tal su capacidad de desenvolvimiento en la tarima. Para que no haya más. Tal vez para finalizar, mencionar quiénes son algunos de los patrocinadores que ya están apoyando el desarrollo de estas fiestas. Entre ellos tenemos al señor alcalde municipal como número uno, está patrocinando gran parte de lo que es los eventos. Tenemos a don Germán Río Podilla, uno de los patrocinadores. Tenemos a el Chivo y Asado Martita. El Chivo y Asado Martita, Quinta Mijango. Y aquí hay varios de los que van a RH Digital, que nos va a estar apoyando el día 5, como les decía, con la participación de la chanchona Los Alegres de Pertineses, que ya la escuchamos la primera vez y sí me gustó. Espero que sea del agrado de la mayoría de los que vengan a esperar. Déjenme decirles que estas celebraciones son grandes. Aquí, pues gracias a Dios, nos visitan todas las colonias de lo que es alrededor de aquí de nuestra colonia, de Santa Elena, Santa María, Usulután, Vicky, todos quedan invitados, Batres y todas las comunidades nuestras que acá en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias. Así que así está la invitación, amigos, y gracias por los que están conectados con nosotros, así es el ambiente en La Constancia número 2. Así que la invitación está abierta y vamos a ir aquí con las chicas a hablar de afuera. Ahí está mi gente, así que está la invitación abierta. Nos encontramos aquí afuera de la ermita, donde está el divino Salvador del mundo. Aquí va a estar las ruedas. Y ahí están las chicas de RH. ¡Hello! Hola, saluditos. Porque estaban tan calladas hace ratito. Ellos estaban presentándose ahí las nuevas soberanas a reinas de aquí, así que saluditos y bendiciones, ¿verdad? Y como ya lo mencionaban las chicas, hacerles la atenta invitación para el 2 de agosto, que aquí va a estar bien bonito. Así es, así que nosotros vamos despidiendo y gracias por ver este bonito en vivo, así que compártanlo para que más personas vean a las chicas que van participando, y si ustedes la quieren apoyar, pues vénganse aquí, compartan carta y todo, así que les deseamos, chicas, bendiciones para todos. Gracias a usted, seguimos creciendo. Somos RH Digital Internacional. La señal que siempre está contigo. Transmitiendo desde Santa María, El Salvador, Centroamérica.